En Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar mirando un aspecto de la vida de Saúl, donde muchos de nosotros nos identificamos con un actuar o una reacción. Capítulo 13. Vamos a ver desde el versículo 1 para empezar a conocer la historia. Dice capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyendo los filisteos, y lo oyeron los filisteos, y Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos, o sea, siguiendo a Saúl en Gilgal. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Los filisteos eran 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Eso eran los filisteos. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet Aben. Cuando los hombres de Israel, el ejército y el pueblo de Saúl, vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, eran menos, se escondieron en cuevas, los hijos de Israel, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Ahí fueron a esconderse. Y algunos de los hebreos, huyendo, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal con lo poco que quedaba, y todo el pueblo iba tras él temblando. Primera de Samuel, capítulo 13, vamos en el versículo 8. Y él, o sea, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, donde estaba Saúl y parte de su ejército. Y como no venía Samuel al lugar donde estaba el ejército, el pueblo se le desertaba. ¿Sabe lo que es desertar? Se iba, lo abandonaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él, Saúl, acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, me abandonaba, y que tú no venías dentro del plazo como me dijiste, señalado, y que los filisteos estaban ya reunidos para atacarme mismas, me dije a mí mismo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces yo me forcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: has actuado locamente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios
el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre todo Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe del pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este momento para entender estos 14 versículos pequeñitos. Hermanos, vamos a estar leyendo juntos estos versículos. No nos vamos a apartar de este pasaje. Ahí está. Muy bien. Ahí. Sí, no lo tienes. Muy bien. Entonces dice, no seas sabio. No, está apagado. Ahora lo prende. No seas sabio según tu propia opinión. Aquí vemos a Saúl. Aquí vemos a Saúl, hermanos, en sus Biblias, en un caso muy especial. Primero que están en guerra. Saúl y los filisteos están en guerra. Como lo leemos en los primeros 5 versículos. Pero Saúl, como rey, va al frente, como siempre, todos los reyes en ese tiempo iban al frente del pueblo, pero sus soldados que iban atrás vieron que los filisteos eran muchos. Ya lo tenemos, un poquito borroso, pero dice, no seas sabio según tu propia opinión. ¿Por qué? Porque Saúl va a actuar según su propia opinión y lejos de Dios. Ahora, quisiera que todos vayamos al versículo 14. ¿Pueden ver versículo 14? Hay una palabra clave. Hay una palabra clave. Una sola palabra clave en el versículo 14. Dice, y lo puedes subrayar, mas Jehová, tu rey, ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Vamos a ver la diferencia, que cómo vamos a actuar conforme al corazón de Dios. En este momento, cada uno de nosotros que estamos acá, creyentes y no creyentes, muchos pasos de nuestra vida lo hacemos conforme a lo que nuestro corazón nos dice. Usted dice, no, pero mi mente. Sí, pero su mente obedece a los pensamientos de su corazón, según dice la Biblia. Del corazón emanan todos los pensamientos del hombre. Y ahí es donde nosotros actuamos según los sentimientos. Hoy no siento hacer esto, hoy siento hacer esto, hoy quiero comer esto, hoy no quiero comer esto, hoy voy a hacer esto, hoy no. Actuamos de acuerdo a nuestra propia opinión. No se ve la parte del medio, pero dice, no seas sabio según en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Saúl pensó que estaba actuando bien, pero llamamos Saúl media obediencia guiado por sentimientos, por su corazón. El corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. El corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por el corazón, en estos momentos, el mundo está en desastre por sentimientos y pensamientos de personas que se guían por sus ideas y lejos de Dios. Estamos viendo por todo el mundo que los congresos, presidentes y gobiernos están aprobando leyes en contra de la palabra de Dios.
Sabiendo que la palabra de Dios está escrita, ellos aprueban leyes para todos en contra de la palabra de Dios. Porque están actuando de acuerdo a sus opiniones y pensamientos. ¿Y quién guía estos pensamientos y los suyos? Su corazón. Yo quiero. Me he enamorado profundamente de esta persona. No importa que no conozca a Dios, pero ya yo lo voy a traer. O esto lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo sé que Dios lo va a probar. Al revés, ¿no? Primero lo hacemos y después buscamos la aprobación de Dios. Eso es actuar con sentimiento. Sería al revés. Buscar la aprobación de Dios primero para luego actuar. Voy a comprar esto, voy a dar esto, voy a hacer esto de acuerdo al corazón. No me conteste. ¿Cuántas veces nos hemos guiado por nuestros sentimientos de lo profundo de nuestro corazón y han fallado? Qué bueno. Por lo menos estamos empezando bien. Hemos fallado. ¿Cuántos? Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántas cosas he hecho guiado por mi corazón y ha fracasado? Ha fallado. Mucho. Hasta invertí dinero por mis sentimientos de mi corazón y perdí. Perdí totalmente. Porque yo quise hacer algo muy bonito en Perú, invertí mucho dinero y como no era de Dios, se perdió todo. Acá quise hacer algo muy bonito, lo que decía mi corazón, no lo que decía Dios, invertí dinero, se perdió. Ahora, si digo que pase para decir su caso, no acabamos acá. Cada uno hemos hecho lo mismo. Porque el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. El corazón es engañoso que nos está llevando a muchos de los creyentes a exponer a nuestros hijos en las escuelas y universidades donde van directa y claramente en contra de las cosas de Dios. Porque el corazón es engañoso. Dice el corazón guiando nuestra vida. En vez de que el Señor guíe nuestra vida, dejamos que el corazón nos guíe. Vamos a ver lo que pasaba acá. Versículo 5. Ya vimos que estaba en guerra. Versículo 5. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel y nos describe el problema. 30.000 carros, 6.000 hombres a caballo, un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en un lugar frente al pueblo de Israel para pelear. Saúl venía de una guerra victorioso, pero él se había olvidado que Dios lo había hecho. Y él pensó que él lo había hecho por su sabiduría, inteligencia y capacidad. Aquí se deja guiar por su corazón y va contra los filisteos. Y los ataca, pensando que otra vez Dios iba a estar con ellos. Versículo 5, versículo 6. Cuando los hombres de Israel, empezó el problema, después de haberse guiado por el corazón, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ¿saben lo que significa eso? Estaban en menor capacidad, estaban acorralados, estaban en pérdida. ¿Qué los había llevado a esa guerra? ¿Dios? Un sentimiento. Cuando se enfrentaron con el problema, cuando se enfrentaron con el gran ejército, se dieron cuenta que ellos estaban en menor capacidad. Dice el versículo 6, porque el pueblo estaba en aprieto. Entonces, ¿qué pasó? No iban muy aguerridos, no iban muy preparados,
No iban a atacar, ya habían atacado una parte, pero no iban a ir a ganar. Fíjense la parte que dice. Cuando el corazón nos guía, estamos bien valientes hacia allá, hacia lo que queremos hacer. Y cuando se enfrenta el problema, nuestro mismo corazón nos traiciona. Hermanos, nuestro mismo corazón nos traiciona. Entonces, no es nada más que un sentimiento que te lleva con valentía, y cuando la cosa está difícil, el mismo sentimiento te hace retroceder. La verdad. Y piénsenlo en cada caso de su vida. Pensemos, sí, yo lo voy a hacer, y acá están los planes, acá está mi plan, aquí está mi preparación, aquí está todo lo que he hecho, ya está, hermano, pero no, ya está decidido y lo voy a hacer. Hermano, cuidado, porque no, ya lo planeé, todo perfecto, ya está hecho. Ok, nos enfrentamos al problema y el mismo corazón nos dice en qué te has metido. Ahí el corazón no te dice en qué nos hemos metido. Te dice en qué te has metido. Entonces el sentimiento a dónde te lleva. Fíjense el versículo 6. Cuando los hombres vieron que estaban en aprieto, se escondieron. En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Nos escondemos. ¿Pero qué pasa? ¿Ese pueblo no estaba con el rey? Sí, pero ya no confiaron en el rey. No, Saúl, yo conozco que tú eres inteligente, pero aquí mi vidita nadie me la va a devolver, me meto al foso. No. Todo está bonito, Saúl, ganamos la guerra pasada, pero ahora tú no me vas a dar de comer, me meto a la cueva. ¿Eso es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel? No. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Los madianitas los acorralaban. ¿Dónde se escondían? Igual. En cuevas, en peñascos. O sea que el pueblo de Israel ya estaba experimentado, tenía muchas experiencias y algunos ya habían comprado sus cuevas propias para cuando venga el problema, lamentablemente. Versículo 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad huyendo. ¿Quién se estaba quedando solo? Saúl. ¿Por qué? Porque había actuado con su corazón engañoso. Entonces dice, y Saúl permanecía bien terco. Permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, bien seguro, ¿no? Léanlo ahí. ¿Cómo iba el pueblo tras el rey? ¿Ah? No. Temblando. ¿Saúl, estás seguro? Sí. Y ellos atrás. Bueno, vamos contigo, lo poco que quedaba. Pero no, Dios no dice, Dios no dijo a Gedeón, yo lucharé por ti. Dios peleaba las batallas, Dios peleó con Josué, Dios venció a muchos ejércitos que se le atravesaban. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué Dios no estaba? Porque Saúl estaba actuando con su corazón engañoso. El pueblo está temblando, fíjense cómo el pueblo, ya me imagino que ya sabe, escondido en cuevas. Algunos huyeron cruzando el río Jordán y otros, lo poco que quedaban, estaban temblando. ¿Qué es temblar? Miedo. ¿Y de dónde nace el miedo? De acá. Estoy enamorado de Juanita. Sí, estoy enamorado y me voy a casar. Y después lo piensa y dice, sí, pero tengo miedo. Y el corazón empieza a engañarlo. Y si me caso y no funciona. Y después Juanita me pega. Muchas cosas el corazón puede decir. Porque acá nace y no nace en Dios.
Versículo 8. Esperó 7 días Saúl, cuando dice él, en el versículo 8, él es Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Ok, acá hay una frase pequeña, pero le voy a explicar qué pasó. Siempre antes de la batalla se ofrecía holocausto al Señor en adoración y alabanza. Hermanos, los creyentes venimos en la mañana a esta congregación, en la mañana a las 9 los domingos, para dar alabanza y adoración al Señor. Muchos creen que es un rito costumbrista. Lo hacemos por costumbre. En muchos lugares, en otros lugares dicen, es costumbre. Esperamos que acá no. Pero Saúl aquí, Saúl, creía que hacer holocausto era buena suerte. Le había cambiado la situación. ¿Por qué? Se lo vamos a demostrar. Él creía, no he salido de la casa. Voy a tocar la patita de conejo, se regresa. No he salido de la casa. Dijo, persignarse. Y voy a persignar para que me vaya bien. O le vamos a poner, veo que le dan la bendición al hijo muchas veces ahí en la escuela a sus niñitos. Hijito, Dios te bendiga. Y adentro el hijo hace destrozo y medio. A veces lo tomamos como amuleto. Saúl lo tomó así. No viene, son 7 días y ya me van a invadir, me van a matar. Dice, versículo 8, pero Samuel no venía a Gilgal. Estaba ahí Samuel con su ejército, perdón, Saúl, con su ejército temblando. Algunos se le iban y dice, ¿y el pueblo qué? Ahí en su Biblia, versículo 8. Se le desertaba. ¿Saben lo que desertaba? Por segunda vez se le estaba yendo. Y Saúl decía, ¿qué hago? He visto que se han escondido por allá. ¡Qué cobardes! He visto que se han ido con su familia cruzando el río Jordán. Estos no son israelitas. He visto que algunos se están yendo. ¿Qué hago ahora? Entonces, bajo la presión, guiado por nuestro corazón, Saúl se encuentra abrumado. ¿Cuántas veces hemos pasado por abrumaciones? ¿Qué es eso que estar abrumado? Problemas y frustraciones, y estoy deprimido y triste. ¿Y Dios? No, pero de esta voy a salir. No te preocupes. Y la llama la comadre y le dice, aconséjame, ¿qué puedo hacer? Y sí, pero tu hijo fue igual. ¿Y qué hiciste? Bueno, psicólogo, lo llevé a un psicólogo, etc. Empezamos a buscar soluciones según nuestro corazón. Y no clamamos a Dios. Entonces lo vemos ahí a Samuel, a Saúl, con el corazón abrumado. Creo que voy a poner ahí. Sí se lee, ¿no? Sí, no soy tan alto. Estaba con el corazón abrumado. ¿Cuál es el corazón abrumado? El problema de Saúl. ¿Ahora qué hago? Estoy frente a un ejército que me va a devorar. La gente se me está yendo. Están temblando. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y acá tengo el holocausto. Y no viene el sacerdote. Yo voy a hacer lo que mi corazón diga. Total, eso es solo un rito para ganar. Versículo 9. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y la ofrenda y las ofrendas de paz. Y él ofreció holocausto. ¿Cómo lo ven ustedes? Cualquier persona que no sabe la palabra de Dios,
dice, ¿cuál es el problema? Si yo en mi casa puedo orar, yo puedo celebrar mi cena en mi casa solito ahí, con una copa y un pancito. Yo puedo hacer esto. Yo puedo, no necesito. En este momento Saúl dice, con el corazón abrumado, no necesito de Samuel. Samuel era profeta, sacerdote, el único que podía hacer el holocausto. Saúl era rey, nada más que eso, no podía ofrecer holocausto, porque Dios lo había establecido así. Ok, si Dios le dice, no puedes hacer holocausto, su corazón, ¿qué le dijo? Hazlo. Tú eres rey. Samuel es un profeta. A ti te va a escuchar más el Señor. Total, a ti te ungió. Tú eres el ungido. Ya hemos ganado la guerra. Y su corazón ahí estaba que le aconsejaba. No sé si ven esta foto aquí. ¿Ven la foto? Un grupo de damas. No es la de los lunes. Pero este grupo de damas de acá tiene libros y una Biblia. ¿Lo ven? ¿Pero qué tienen en la mano? Es normal para ellas. Pueden combinarse. Jesús me perdona todo. No hay problema. Jesús es moderno. Y ahí están bien contentas enseñando el libro de Jesús. La otra tiene la Biblia y ahí fumando y felices. No se puede servir a dos señores. Esa es la abrumación del mundo, que puede vivir de una manera y creer en Dios de una manera, abrumado y confundido. Así se encontraba Saúl. Dios, sí me acuerdo que me dijo que no puedo ofrecer sacrificio, pero ahorita estoy desesperado. Voy a combinar las dos cosas. La Biblia, el sacrificio, Dios, el sacrificio y la desobediencia. ¿Qué pasó? Un corazón influenciado. Ya no quiero saber nada. Ya lo sé. Esos versículos, hermano, el versículo, la Biblia dice así. Sí, ya me lo sé. Hermano, pero Dios dice que confíes. Ya me lo sé. Dios dice que pidas en clamor a Dios. Ya me lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y te tapan los oídos a los consejos y tu corazón está influenciado por los sentimientos. Anda a la iglesia, arrepiéntete. El Señor va a cambiar tu vida. Sí, ya lo he escuchado muchas veces, pero ¿acaso Dios no puede venir a mí aquí a mi casa y cambiarme? ¿Tengo que ir a la iglesia? No. En tu casa puedes ser creyente y empiezas a combinar sentimientos. Ya no quieres escuchar nada, solamente escuchas a tu corazón, lamentablemente. Corazón y sentimiento. ¿Qué pasó? Eso es lo que pasa con un corazón y sentimiento. ¿Ven la foto? Se dejan guiar por cualquier persona, aún cuando no saben a dónde van. Eso es la foto del corazón. Ciego le sigues a cualquier persona si no conoce la palabra de Dios. Es un corazón y sentimiento. Qué bonito hablan allá, qué bonito alaban, qué bonito hacen estas cosas y me anima, salgo bien de tanto bailar y salgo bien contento. ¿Por qué? Sí, porque te llenan tus sentimientos, no importa los ojos cerrados, y te están guiando sin saber. Lamentablemente eso ofrece el mundo. Pero Dios ofrece otra cosa, un corazón transformado, que debes seguir a Cristo. Sea cual fueres, la solución es seguirlo a Él. Vamos a ver qué pasó en el versículo 10. Y cuando Saúl acababa de ofrecer holocausto, he aquí venía Samuel, el indicado para hacer holocausto.
Y Saúl salió lo más normal a recibirle y para saludarle, como si nada hubiera pasado. Así actuamos a veces, porque creemos que haber hecho el bien. ¿Pero quién nos guió para hacer eso? ¿Dios? No, nuestro sentimiento y corazón. El pecado que mora en nosotros. Dice la palabra de Dios: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Veo ahí el humo, que ya no hay las ofrendas, que está todo consumado el holocausto. ¿Qué has hecho? Una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que después de todo lo que había visto Samuel, no sabía qué había hecho? Yo pienso que sí sabía. Si no, es una pregunta de reflexión. Yo veo que mi hijo, le digo, haz esto con cuidado porque lo puede romper el vaso de la licuadora, y él está manipulando y lo rompe, ¿no? ¿Yo qué le digo? ¿Qué has hecho? ¿Acaso no veo lo que ha hecho? El otro hijo chocó el carro y tú ves ahí en la punta del carro que está arañado y roto, y tú lo llamas y dices: hijo, ¿qué has hecho? ¿Que papá no sabe que he chocado? No, la expresión que has hecho es una expresión de reflexión y llamada de atención. ¿Qué has hecho? Es la pregunta que Dios te hace en esta mañana. ¿Qué has hecho con tu vida hasta ahora? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo cada día de fracaso en fracaso y destruyendo tu vida, tu hogar, tus hijos y tu familia? ¿Qué has hecho? Mañana llegas tarde, joven o adulto, cometes un pecado, el Señor te dice: ¿qué has hecho? No porque no lo sepa, sino para llamar tu atención. Saúl respondió, como todos nosotros, como respondió Abraham, a Adán. Cuando Dios le dijo: ¿qué has hecho, Adán? Adán, ¿qué le respondió? Yo no fui. Fue ella, y ella, yo no te la pedí. Tú me la diste. Así es que, ni me preguntes. Eso es el corazón que responde al pecado. ¿Qué pasó, amigo, con tu vida? Yo no sé qué pasó, pero no sé qué pasó. Acá exactamente le responde Saúl a Samuel: porque vi que el pueblo me desertaba. Ah, ¿quién tenía la culpa? En este caso, el pueblo. Saúl no. Y que tú no venías, ¿quién tenía la culpa? Samuel, porque no llegaba, ¿ok? Y los filisteos estaban reunidos en Migna, ya estaban para atacarme, la culpa de ellos, porque no deberían atacarme. Yo no tengo nada que ver. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios por nuestros fracasos? ¿Por qué, Señor? Si mi hijo no está acá por la culpa de, y yo no voy porque la culpa de, y yo no estoy porque todos tienen la culpa, menos yo. Es el pecado y el corazón de Saúl. Entonces me dije, versículo 12, cuando me dije, ¿quién lo guió? Su corazón. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Era una religiosidad. Él creía que tenía que pedir a Dios antes de salir. Y no sabía que tenía que vivir con Dios toda la vida. Entonces yo me forcé. ¡Wow! Oh, sí, por lo que me ha dicho, te perdono, Saúl.
porque has hecho un esfuerzo para hacer holocausto. O sea, encima de echar la culpa a todos, de tirar la culpa a todos, él dice, yo soy el único que me esforcé para hacer el holocausto. Estaba buscando el favor de Samuel. Me esforcé. ¿Tú sabes cuánto me ha costado hacer holocausto? Casi me quemo las manos. Me esforcé y ofreció holocausto. Entonces Samuel le dice una palabra que es la vida de toda aquella persona que no conoce al Señor y vive una vida sin Cristo. Léalo ahí lo que dice. Cuando uno actúa por su corazón, por sus sentimientos, ¿cómo actúa? Alocadamente. ¿Y qué es ser loco? Hermano y amigo, usted es muy sabio. ¿Qué es ser loco? ¿El loco qué hace? ¿Piensa? No, se guía por lo que él siente. El loco, si siente, etcétera, hace eso. Si siente loco, si siente pegar a alguien, le va a pegar. Si el loco siente ahorita pararse e irse, se va y se para. Si el loco siente irse, tirarse al río, se tira. Si el loco siente caminar de aquí hasta Canadá, lo hace. Pues se guía por sentimientos, no por conocimiento. ¿Qué había pasado con Saúl? Había perdido todo conocimiento de la palabra de Dios y actuó bajo sentimiento, alocadamente. ¿Cómo está nuestra vida? Joven amigo, ¿cómo está tu vida? ¿Está actuando con el conocimiento de Dios o alocadamente? Fracaso tras fracaso, derrota tras derrota, huella tras huella, desilusión tras desilusión. Ustedes le hago una pregunta, amigo y hermano, ¿le darían la llave de su auto para que un loco lo lleve por el freeway? Nadie le confía al loco. Así es el corazón del sentimiento, guiado por el sentimiento. Versículo 13, Saúl locamente acechó. Nadie con sabiduría y conocimiento hace esto. ¿Y qué es actuar locamente? No guardar el mandamiento de Dios. Léalo, hermano, no. Escuche, solamente léalo. Has actuado locamente por no haber guardado el mandamiento de Dios. Entonces, los que no guardan el mandamiento de Dios, ¿qué son? Actúan con locura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para el hombre las cosas de Dios son locura. Para usted, joven, hermano, amigo o que no visita, hablar de Dios y arreglar tu vida y estar en contacto con Dios muchas veces es locura, porque dice, yo no voy a hacer eso, jamás. Yo quiero vivir mi vida alocadamente. Tristemente. Has actuado locamente, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Y por eso Dios ya no confirma tu reino para siempre. Las consecuencias son por actuar con sentimiento y no obedeciendo a Dios, que tu reino no será duradero. ¿Qué significa? Cortado. Tu vida puede ser cortada si es que estás día tras día lejos de Dios. Vemos a muchos jóvenes que lamentablemente pierden su vida por actuar locamente. Un joven, y fue acá al norte de Texas, acabó con la vida de más de 10 personas que venían de una reunión de oración. El joven, por estar texteando,
en lo último que sé, actuar alocadamente, textear y manejar, ese es loco, no pensar. Actúa con el corazón. Este sentimiento mató a esas personas. Las locuras de la vida es actuar lejos de Dios y van a tener sus consecuencias. Jóvenes que he conocido, oye, le he preguntado, ¿y cómo está este joven? No. Chocó su carro y murió a las 3, 4 de la mañana. Cada vez que voy para mi casa, bajo en una salida que es por Scarsdale, hay una puntita, que usted ya sabe, ¿no? Donde ponen los cilindros. ¿Sí? Muy bien, esos cilindros no duran ni una semana en esa salidita. Ni una semana. ¿Por qué? Porque alguien no dobló bien. Y usted vaya por el freeway, las puntitas que son para la salida, ponen cilindros y jeves, no duran. Cuando me voy a veces lunes bien temprano a trabajar, bueno, para mí es temprano, 6:30, algunos se van a las 5. Los lunes encuentro semáforos tirados en la calle, bumpers tirados y señales en el piso. ¿Por qué? Porque el domingo las personas han vivido locamente sin Dios. Y aquí Saúl pagó las consecuencias, su reino fue cortado. ¿Y sabe lo que Dios quiere en esta mañana? Tenemos la solución. Un corazón arrepentido. Dios no quiso trabajar más con Saúl porque actuaba de acuerdo a sus sentimientos. ¿Dios qué buscó? Dios busca lo que busca esta mañana. Véalo, el versículo 14. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios está buscando en este momento, te está buscando a ti, para cambiar tu corazón y que tu corazón sea conforme al de Él. No alocadamente, no que te lleve a la destrucción, no que vivas una vida desordenada. Ese corazón Dios lo puede transformar. Pero es solamente tu decisión. Yo no puedo dominar tu corazón, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposa. Tu corazón lo manejas tú. No lo maneja nadie. El corazón es tuyo. Y al final, si falla en tu vida, va a ser por causa tuya. Pero si tu corazón pones en la mano de Dios, como Dios ha buscado, dice acá la palabra de Dios, un varón conforme a su corazón. Un corazón consagrado. Dios busca tu corazón en esta mañana. No actúes locamente. No actúes de acuerdo a sentimientos. No sigas a lo que los demás siguen sin saber. Están cayéndose allá. ¿A dónde vas? No sé, pero se ve bonito. ¿Dónde vas? No sé, pero todo va para allá. Todo va para allá. No sé si se acuerdan de una película Poseidón, el barco que se volteó. Pues bien, había dos grupos. Un grupo que quería salir, el otro grupo que también quería salir. Pero el grupo que quería salir empezó a seguir la dirección equivocada y eran muchos. Y el grupo que estaba yendo por la dirección correcta eran 5. Y le decían, por ahí no va a ser la salida, por ahí no va a ser la salida. Y no le hicieron caso. ¿Y por qué? Es que todos se van para allá y no creo que todos estén equivocados. Al final, ¿sabes lo que pasa? Ellos estaban yendo cada vez más al fondo. Se estaban hundiendo más. Era la dirección equivocada.
porque todos seguían a todos. En esta mañana tu corazón te dice, sigue a los demás todos. Mas Dios dice, estrecho es el camino que vienen a mí y muy pocos entran por ellos. En este momento, tú puedes ser una de las personas que puede entrar al corazón de Dios. Dios quiere que tu corazón sea transformado como el de Él, porque Dios busca corazones que sean igual al de Él. Si lo quieres hacer, ora en estos minutos. Pide al Señor que cambie tu corazón, que vuelva a la realidad, que lo transforme un corazón consagrado. Y en esta mañana Dios lo puede hacer. Vamos a orar, pero tú puedes orar donde estás allí sentado. Si no conoces a Cristo, pídele. Señor, reconozco que mi corazón me está llevando a la destrucción. Quiero que vengas a vivir a mi corazón y lo transformes. Y hermano, que tú conoces al Señor, pídele al Señor que también limpie su corazón. Porque dice la palabra de Dios para los creyentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque nuestro corazón día a día busca alejarse de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a orar. Puedes escoger la oración. Dios está aquí buscando un corazón conforme al corazón de Él. Vamos a orar.